enseñe y no porque ya me cure, ya me voy a olvidar de ella, no, quiero siempre en mi mente porque ella fue la que me salvó por parte de mi Padre Dios, pero yo tengo mucha fe y desde que la escuché, mire, hasta se me pone mi piel chinita, me da, siento algo, lloro, pero de emoción, de alegría, porque no se imagina cómo sufrí, pero estoy muy contento con usted y quiero seguir aprendiendo para ayudar a más personas, porque sé lo feo, lo fuerte que es estar sufriendo como yo sufrí, estaba a punto de quitarme la vida y puedo permitir que la gente esté sufriendo. Yo si veo a otra persona sufriendo, lo voy a ayudar, así como usted Hugo, me qué ayudó, lindo corazón. lo poquito que yo pueda, los voy a ayudar, voy a poner de mi parte y sé que mi Padre Dios me va a bendecir con muchas cosas, porque todo esto que me pasó, sé que es para aprender Que Dios mucho te más de la bendiga, vida, Hugo. porque No sabes la alegría que me dan tus palabras, te escucho. Qué lindo, la verdad, que pienses sí. así, que te des cuenta, porque ya con esta conciencia que tienes nueva, ya cambiaste de entrada muchísimo y también tuviste como tu sistema nervioso todavía está reparable. O sea, tu Sí. mismo cuerpo te demostró cómo sí se puede reparar y cómo con lo adecuado se puede curar. Entonces, lo más importante, porque tú tenías miedo, ya no me voy a poder curar, ¿qué va a pasar conmigo? Eso era muy muy serio que tú te vi en ese momento como ya no sé qué hacer, qué voy a hacer, ¿no? Ese miedo de no saber a Sí. dónde caminar y el hecho de que ya estés No. en un camino seguro que te va a ayudar bien, verdaderamente y profundamente, eso ya es maravilloso. Me llena el alma de Sí, felicidad. Te lo juro que y le siento digo, tu yo me dolor igual. siento muy contentísimo, mucho, muy alegre, le digo, sí, yo pensé, yo varias veces le pedí a Dios que mejor me quitara la vida, que ya no me hiciera sufrir tanto, porque ya no aguantaba, ya no podía, y no quería cometer yo una locura, sino que fuera por la voluntad de mi Padre Dios, que ya se me acabara porque Él me recogiera, no porque No, yo lo pero hiciera, Dios no por quiere sacar. recogerte porque estás muy joven. Estás muy joven y todavía te falta muchísima vida y además te ama mucho Dios y Dios quiere recuperarte. Lo que pasa es que te quiere restaurar y acuérdate que estamos en un mundo donde siempre va a haber como unos obstáculos que hay que saltar, pero no, nada es imposible para Dios y además cada vez que tú logras algo que parece imposible y se vuelve para ti posible, te vuelves más fuerte. Y le digo, no sé, doctor, también como, mire, le digo que la medicina me la va a poder mandar como Aguascalientes, pero no sé, la persona que la va a cruzar para acá, para Estados Unidos, él trae cosas de México, va a Zacatecas él, en unas venes, y trae muchas cosas, trae frijol, trae queso, trae chile, trae Ah, muchas excelente, cosas. pero no, nadie le va a decir nada si se lo mete en sus propias cosas, que son sus propios medicamentos, y ya, y le mandamos una receta. No pasa Oh, nada. sí, y le iba a decir que si quiere, le puede hacer la receta. Él se llama Daniel Aguilar, oiga, el que la va a pasar para acá, para Estados Bueno, Unidos. pero te voy a Y voy pedir a un hacer una. favor, Huguito. Ahorita ya me tengo que ir, se me va a acabar la batería de la Sí, compu en no, la está muy bien, oiga. llamada. Mire, Porque tengo solo. que hacer otras cosas para los pacientes que también necesito dejarle a Socorro sus medicamentos. Te voy a pedir, Sí. escríbeme todo eso en el WhatsApp junto con todo lo demás de información que te pedí, Hugo, Sí. para tu archivo. Y me dio muchísimo gusto hablar contigo. Salúdame a Jazmín, mantente en la dieta, escribe cuántas veces al baño has ido. Si has notado algún cambio de mejorías también en la piel o algo, otro síntoma que notes cambios, a Jazmín hay que darle también ya jugos. Te voy a checar lo de los ojos de Jazmín para poder empezar con ella su tratamiento. Dame chance a ver si hoy da tiempo y si no, ya pues mañana. Pero Sí, mire, la allí checamos. en privado le voy a mandar el nombre de la persona que lo va a cruzar para Estados Ok. Unidos, oiga. Ahí le voy a mandar el WhatsApp en privado. La persona se llama Perfecto, Daniel Aguilar. espero tu mensaje, Huguito. Te dejo ya, ¿ok?